hacer todo lo posible por hacerlo mejor. Sí, por mis hijos, que lo quiero. Sí, exactamente. Entonces, tenemos oportunidades de que tenés que seguir citas, ¿no? Tenemos que seguir todas las recomendaciones. Como especialista en patología, pues la parte de oncología es una parte muy sensible. Obviamente, un diagnóstico de cáncer a una mujer le cambia totalmente su vida familiar, la parte económica, la parte psicológica, pues todo eso influye, ¿verdad?, en la vida de la mujer, más la mujer que llega a nuestro hospital, que es una mujer de escasos recursos, una mujer que necesita mucha ayuda de nosotros para poder tener una mejor calidad de vida con su diagnóstico. Que yo, si Dios quiere, pues seguir con el tratamiento que me digan para hasta luchar hasta el fin. Entonces, nosotros vamos a tratar de ayudarte lo más que podamos. ¿Eh? Sí. Estarte tranquila. Me da mucha conmoción, pero al mismo tiempo me da alegría de ver que hay mujeres que andan tranquilas, alegres, felices, como si nada, pues. Ellas andan viviendo su vida normal, pero al mismo tiempo me da tristeza ver a esas señoras sin su cabello, algunas que no pueden caminar bien. Y por lo mismo yo mando y le digo a las mujeres que tienen que cuidarse y hacerse su pap continuamente. Tengo dos niños y yo me hago mi pap cada año. Sí. Este es el área principal de registro, ¿verdad?, del CIVICAC, donde contamos con 4 equipos, ¿verdad?, aparte del que tenemos afuera, donde las muchachas son digitadoras, ellas registran todo los resultados de Papa Nicolau a la base de datos. Estamos trabajando con el sistema de registro CIVICAN, que es un sistema de vigilancia para la prevención del cáncer cervicuterino. Lo que nosotros normalmente se hace es registrar en esa base de datos todos los resultados que salen a diario de las citologías cervicales, se registran en esa base de datos. Y el objetivo primordial es detectar lesiones tempranas, igualmente cáncer, para un diagnóstico y un tratamiento oportuno de la paciente y poderle dar seguimiento, que la mujer con este sistema de registro, con este sistema de vigilancia, pues se dé cuenta de lo que tiene lo más pronto posible para poder nosotros buscar, inclusive dar seguimiento a la paciente y que no se quede en su casa esperando, ¿verdad?, el tiempo que pase para que ella venga a esta unidad de salud y reciba su tratamiento lo más pronto posible. La mayoría de la población vive en zona urbana. Granada tiene una característica que tenemos comunidades rurales. Por ejemplo, hay municipios como Diriomo y Nandaime, que casi el 60% de sus comunidades son rurales. La mujer en el área rural tiene problemas económicos y a veces la cultura machista también impide a veces que ellas puedan ir a los servicios de salud. La política de salud es que el personal de salud que trabaja en esa unidad pequeña que está a nivel de la comunidad salga hacia el territorio, pueda hacer coordinaciones con los líderes en la comunidad, puedan hacer actividades de promover la realización de la prueba de citología cervical y puedan captar a las mujeres y, si es posible, hasta en una casa de la comunidad, hacer lo que es la reunir a las mujeres y hacer la toma de la muestra de citología cervical. Se detectan cerca de 5.530 casos cada año. De estos, 1.180 corresponden a cáncer de cuello uterino y cerca de 1.000 mujeres se detectan con cáncer de seno. Esto, en cifras crudas, pueden parecer muy poquitas, pero cuando hablamos de tasas, que es la proporción de la enfermedad en determinada población, encontramos que en Nicaragua el cáncer de cuello uterino y el cáncer
de seno representan o están dentro de las tasas más altas de Centroamérica y de América Latina. La idea del sistema es poder obtener en tiempo real y eficazmente, y más rápido, el resultado de las pruebas que se realizan para poder hacer una temprana detección del cáncer y de esta manera poder disminuir los índices que actualmente tenemos como país, ¿verdad? La idea es evitar la muerte de las mujeres y que sea una detección temprana para tomar acción de esto y poder salvar la vida de las mujeres. El desarrollo del CIVICAM se ha hecho en varias etapas. Comenzó con una idea que se tuvo con los fundadores de la Fundación Movicáncer, en lo que ellos vieron una necesidad. Después vino y le dieron una asistencia técnica en parte de la Academia de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, en que le dijeron cómo llevar esas ideas a la realidad, hacer la primera versión del sistema. Luego, con el apoyo de Frida, pudimos conseguir los recursos para nosotros llevar ese sistema al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel, el principal beneficiado son el Ministerio de Salud, que ayuda más que todo a las mujeres nicaragüenses. Entonces ha sido un proceso de ganar-ganar en el que todas las partes han dado su grano de arena y al fin de cuentas todos estamos trabajando por las mujeres nicaragüenses. Si bien es cierto, viene a resolver la sociedad de las mujeres nicaragüenses, estamos pensando como región y que todas las mujeres de nuestra región tienen esa problemática. O sea, queremos no solo quedarnos acá, sino que los otros países aprendan de la experiencia que el CIVICAM ha tenido en los últimos 7 años, desde que se creó la primera versión y ha pasado por muchas versiones, la nueva versión web, que consideramos es el punto cumbre que encierra todo el aprendizaje que hemos tenido en estos 7 años, y que los otros países se puedan ahorrar ese aprendizaje y esos bajos y esos parches que hemos hecho al sistema hasta llegar a esta nueva versión. En relación a la versión web que estamos desarrollando, tiene importantes desafíos. El principal desafío es hacer la transferencia completa de la tecnología al Ministerio de Salud y que estos primeros procesos de transferencia tecnológica sean adaptables a las necesidades que tiene el Ministerio de Salud para hacer frente al control del cáncer. Con la versión web de CIVICAM, lo que tenemos es una plataforma centralizada donde se puede acceder de cualquier dispositivo, que sea un dispositivo móvil, un teléfono inteligente, una tablet, una portátil, un sistema mucho más accesible vía internet, algo que se puede acceder desde un cibercafé, no es necesario tener una conexión especial, y eso obviamente lo hace mucho más accesible, más fácil de usar, y lo que nos facilita captar más información para poder servirle, ¿verdad?, a las mujeres que hacen uso de este sistema. Estamos trabajando lo que es el examen de PAP, que corresponde al primer examen que se va a archivar en el sistema de CIVICAM 4.0. Hasta el momento tenemos como un 80% de la funcionalidad correspondiente a este examen, y luego se añadirán otras funcionalidades que son para los siguientes exámenes. Entonces, ahorita tenemos lo que es el guardado, algunos filtros que se deben de hacer y entre otras funcionalidades. Se registran varios exámenes. Tenemos el Papa Nicolau como uno de los principales que se hace en Nicaragua y se compone en 5 pestañas. La primera con datos generales de la mujer, la segunda con antecedentes ginecoobstétricos, la tercera pestaña tenemos lo que son la descripción del cérvix a la hora que le están tomando la muestra, la cuarta y quinta pestaña son a la hora que mandan esa muestra al laboratorio, los resultados que el patólogo encuentra en su microscopio de esa lámina que se tomó, y las recomendaciones que se le hace a esa mujer, y finalmente lo que es la entrega de nuevamente al usuario. Esto se acompaña de un proceso del lado del Ministerio de Salud en protocolos que tiene que seguir para darle continuidad a esa mujer, darle seguimiento, darle tratamiento y llevarla a un segundo nivel. Mi percepción desde que comenzó el nuevo proyecto de la nueva versión del CIVICAM, la versión web con el apoyo de Frida, ha sido muy satisfactoria. Principalmente desde un inicio, cuando se buscó a programadores que nos ayudaran en este proceso,
encontramos que en Nicaragua hay bastante talento que no está siendo aprovechado como debería sacar el máximo provecho, y que pueden ayudar a lo que es la población. En lo personal, en la parte de la coordinación, lo único que sí toma un poco de tiempo es familiarizarse con las problemáticas, es ir a, en el levantado de requerimientos, creo que es la parte más compleja del proceso, porque es ir a los hospitales, ir a los centros de salud, conocer en realidad cuáles son las necesidades para hacer un producto responsable, porque te pueden decir, pero uno tiene que ir a confirmar cuáles son en realidad las necesidades de las mujeres. Entonces, ese es el principal desafío que desde que comencé en este proyecto he tenido, confirmar cuáles son las verdaderas necesidades que el sistema tiene que satisfacer a todos los niveles. Y ahora, por medio de Civicam, nosotros vamos a lograr tener un manejo eficiente y eficaz de esta información. Por lo tanto, vamos a tener mejores resultados y la meta es hacer menor el número de muertes por deficiencia en el uso de la información que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Byron, un estudiante muy bueno, muy aplicado, pero que necesita una experiencia práctica. Para un ingeniero en sistemas, mientras más proyectos haya participado siendo estudiante, incrementa su portafolio de productos y este es muy provechoso para él, porque se trata de una experiencia real donde se sienta con un cliente, con una persona que pide unos requerimientos, que tiene unas necesidades y él como ingeniero tiene que dar respuesta. Estamos trabajando en Movicáncer porque este proyecto me pareció, entre otras cosas, muy bonito, ya que por medio de él estoy ayudando a la sociedad y es algo que estoy sembrando de mi conocimiento para poder ayudar a otras personas que quizás por escasez de recursos o por múltiples factores no han logrado, no tienen la facilidad de poder llegar a un centro que sea de más cara la atención, y así poder facilitar por medio de mi conocimiento ayuda a esas personas. La lucha es de todos, la lucha es tanto del trabajador de la salud que anda en el terreno buscando a las pacientes para que se tomen su citología, como de las personas que trabajamos en el área, ¿verdad? Que el objetivo final es pues que la mujer no siga teniendo cáncer, que el cáncer cervicuterino pues disminuya. Si es posible, pues que en algún momento la lucha es que no siga cobrando muchas vidas de las mujeres en Nicaragua.